Y fíjese que el sinaloense Julio Urías se convierte en el primer pitcher mexicano más joven en alcanzar las 20 victorias en una temporada de grandes ligas y en el cuarto en todos los tiempos, al conducir el sábado en la noche a Los Ángeles Dodgers a un triunfo de 8-3 sobre los Milwaukee Brewers. El zurdo de Culiacán alcanzó la cifra mágica de 20 triunfos, único en las mayores este año, a la edad de 25 años, 51 días para arrebatarle la marca al mexicano a Fernando El Toro Valenzuela, quien lo hizo 39 días antes de cumplir sus 26 años de edad en 1986. El zurdo Urías es el primer pitcher de los Dodgers que alcanza la cifra de los 20 triunfos en los últimos 7 años. Es una temporada soñada, dijo Urías. Veamos aquí sus declaraciones. Una temporada soñada, la verdad que me siento muy, muy contento y bendecido, la verdad. Con adrenalina al máximo y todo lo que corresponde a este juego, yo pienso que gracias a eso, ¿no? Mis picheos, mi forma de mi body language en el Loma, siento que fue muy diferente a muchísimos juegos y simplemente traté de nunca perder el enfoque y gracias a Dios que se dio un juegazo por parte de nuestro equipo. Meramente bendecido por terminar la temporada saludable, ¿no? Yo obviamente eso era el más grande reto para mí. Por algo me he preparado tan fuerte en los off-season y yo pienso que gracias a eso siento que pude lograr toda una temporada saludable, ¿no? Yo siento que ese fue el reto más grande. Obviamente con salud los demás números vienen y con el 100% que uno pone cada 5 días, obviamente las victorias y los buenos números llegan. Entonces yo pienso que todo se lo debo a la salud y al trabajo que he puesto para lanzar cada 5 días.